RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos acompañándonos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a trasladarnos hasta Arequipa, ¿no? Allí gentilmente accede a la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el señor Clímaco Cárdenas, es el presidente de la Convención del Agro Peruano Conveagro. Qué gusto saludarlo, señor Cárdenas, muy amable como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo está, José? Qué gusto escucharnos, el poder una vez más analizar esta terrible coyuntura que está pasando el país, no solamente en el tema político, sino que, como hemos evidenciado el día de ayer en el Congreso de la República, en la Comisión Hambre Cero, esta inminente crisis alimentaria que va a vivir el país, motivado por dos factores que queremos este día compartir. El primero de ellos, lo que va a implicar, ya según el reporte de FAO, en incrementos de precios a nivel internacional, el incremento de precio de los alimentos. Estamos estimando que en los próximos y siguientes dos meses van a seguir subiendo los alimentos. Vamos a tener, por tanto, imposibilidad en que miles de familias, poblaciones vulnerables puedan acceder por los altos precios. Pero también en el otro sentido, hemos alertado y hemos responsabilizado al gobierno del presidente Pedro Castillo, también al Congreso de la República el día de ayer, en el propio Congreso de la República, sobre una crisis que ya habíamos evidenciado en el mes de septiembre, octubre del año pasado, por el tema de los fertilizantes. En este momento ya tenemos incrementos de 410% de los precios de los fertilizantes. No hay disposición, no hay acceso a fertilizantes, no hay compras futuras. Se ha visto ya que el nivel de importación de fertilizantes ha decaído en un 90% en estos meses, 90% de lo que comprábamos regularmente. Y lo que se estima y se espera es que, lamentablemente, los agricultores que producimos alimentos para el Perú no vamos a tener esa posibilidad de acceder al fertilizante. Sin fertilizante no hay alimento, no hay producción. Vamos inmediatamente a ver cómo disminuye nuestros ingresos como agricultores, cómo se pone en riesgo miles de puestos de trabajo en la agricultura. Pero en el otro extremo sigue la preocupación, y por eso ha sido un poco también motivo de responsabilizar al gobierno y al Congreso que la población no va a tener esa oferta de alimentos esperada, normal, nominal. Y afortunadamente ya el Ministerio de Desarrollo Agrario ha compartido el diagnóstico que teníamos, han empezado a ver un poco también lo que estaba pasando en el mundo, y que bueno, estamos en esta crisis sin precedentes, pero en el otro extremo no tenemos soluciones. Por tanto, para también poder escuchar sus preguntas, lo que afirmamos el día de hoy es que si no respondemos, y allí obviamente el gobierno, el Congreso, si no responden con una medida de alto nivel, ejecutiva, resolutiva, que obviamente no comprometa vicios de corrupción, y constituimos nuestra mirada apuesta a una autoridad autónoma de seguridad alimentaria de hambre cero con producción agropecuaria, no vamos a poder enfrentar y mitigar esta crisis, sumado a estos dos meses de incrementos de alimentos internacionales, de commodities. Viene ya la menor producción de arroz, papa, maíz, hortalizas, legumbres, el incremento del precio del pollo por efectos de soya y maíz importados, del pan por trigo, fideos por trigo, en el caso de la ganadería, de leche, de carne, huevos, cerdos, el incremento de los precios, porque obviamente todos estos insumos están cuesta arriba. Y tenemos una crisis evidente, pero también la responsabilidad desde Conveagro de hacerlo público, no en el tema de atemorizar, no hacemos política partidaria, pero sí de llamar la atención a los que verdaderamente son los responsables del manejo
económico, político, social del Perú. Ahora, en primer lugar, usted acaba de mencionar que se ha incrementado en 400% el precio de la urea. Al momento, ¿cuánto se cotiza una bolsa de urea? Nosotros tenemos, dependiendo de las regiones, ya arriba de 300 soles el precio, pero el gran problema es que no hay otros fertilizantes, potasio, el fosfato, y han empezado a desaparecer de los stocks. Los importadores, estos seis importadores oligopólicos, ya tienen problema para acceder, no hay ventas futuras de fertilizantes. Rusia no exporta, nosotros dependemos umbilicalmente de Rusia. Todo el ingreso de fertilizantes que tiene Rusia en el Perú es mucho más de la mitad del consumo. Ciertamente países como Estados Unidos, China también nos nutría, pero hoy día estamos prácticamente sin posibilidad de acceder a fertilizantes, más allá del precio. Y le recordamos también allí que en noviembre, el 30 de noviembre, nos habíamos reunido con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno para darle solución a este problema. Y este problema nos comprometía justamente a poder destinar 720 millones de soles, lo habíamos desarrollado con el MEF en subvención de fertilizantes para asegurar campañas de siembra de 6 meses. Ahora, si es que van a dar ese dinero extemporáneo, ya no alcanza para comprar un tercio de lo que íbamos a hacer. Y finalmente no hay. Entonces necesitamos verdaderamente poner barbas en remojo, entender que esta crisis no es momentánea, que no es política, y que, como dijo el ministro de Producción ayer, de verdad me sorprendió en el Congreso de la República que afirme que eran pues alarmas, voces que hablan lo que quieren. No sé en qué mundo vive ese señor, pero claramente de geopolítica y de realidad internacional no conoce, no sabe qué es el rol del Estado. Y claramente es proteger a su población. Esto es seguridad nacional, señor ministro de la Producción. El día de hoy le estamos poniendo una carta con todas las acciones que están haciendo y realizando los países vecinos para contener esta crisis de alimento, por si no conoce. Ahora, señor Cárdenas, ¿cuánto estima Conviagro que va a caer la producción de alimentos en los próximos meses? Nosotros entendemos que más o menos va a ser, vamos a tener una pérdida del 65% de producción. Esta es una catástrofe ya, 65% es una catástrofe. Pero mi estimado, vamos haciendo números. Un cultivo que es conocido, la papa, que tiene una producción de 35.000 kilogramos, bien manejado, 35.000 kilogramos. Sin fertilizantes, ¿cómo se va a alimentar ese tubérculo? ¿Cómo hace su periodo vegetativo? ¿No es cierto? No hay. ¿Qué le echas? ¿Guano de isla? El guano de isla tiene 14% de nitrógeno, mientras la urea 46%. A veces uno escucha en los profesionales del ministerio propuestas verdaderamente que no es que sean malas, pero no son oportunas en la cantidad. En la demanda, nosotros demandamos entre 1.200.000 toneladas a 1.400.000 toneladas. O sea, esta situación es verdaderamente de crisis. Y no solo en el Perú. Brasil, que pudo responder exactamente el año pasado, cuando nosotros nos habíamos reunido con Castillo, cuando le habíamos evidenciado y habíamos discutido con los técnicos del MEF, les ganamos porque efectivamente esto era previsible. Brasil lo que hizo fue inmediatamente comprar todas las existencias, asegurar su campaña. Ahora, ¿qué han dicho? Que van a comprar a Bolivia. Perdón, por favor, Bolivia no tiene producción en ese momento ni para ellos. A ver, yo le quiero hacer una pregunta muy directa, ¿no? Porque es la segunda persona que me dice lo mismo. Ayer conversábamos con el coordinador de los productores de arroz en el Perú, el señor Etken. Y también se mostró sorprendido con el anuncio que hace unos días formuló el ministro de Agricultura que se iba a importar
700 millones. Hoy el ministro dice que son 900 millones de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Usted me dice que Bolivia no produce. Ayer también el señor Leque me decía, Bolivia no produce. ¿Nos están engañando? Sí, miren, lo que tenemos que entender es que Bolivia tiene una planta de fertilizantes en Bulobulo, que fue instalada con la multinacional Samsung en la gestión de Evo Morales. Posteriormente fue de algún modo devastada o saqueada por el gobierno de la señora Áñez, y con eso no está en sus niveles productivos, tiene compromisos. Entendamos que en un mundo globalizado todos los países quieren asegurar su producción de alimentos. Ellos tienen contratos con Paraguay, con Brasil, tienen que cumplir. Su producción es no alcanza para toda la demanda que hay en la región. Y ciertamente lo que es correcto, y habían afirmado los de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, es que inclusive el fertilizante que importa el Perú termina siendo vendido, en el caso de la urea, en Bolivia. O sea, entonces, ¿cómo harían más bien para darnos a nosotros en ese momento de crisis y de pugnas mundiales? Pensamos que por allí no viene. Creo que adicionalmente a ello está el expertise, el poder conseguir vapores, el poder trabajar los procesos de descarga, almacenaje, distribución. No está en la capacidad del Ministerio de Agricultura. Que me disculpen los funcionarios del Ministerio, pero en este momento es bastante complicado. Compromete y convoca una acción bastante más amplia. Nosotros hemos planteado que por ley se pueda generar y se instale una autoridad nacional de seguridad alimentaria y de producción agropecuaria, en la cual gente técnica con expertise y miradas de negocios internacionales, justamente traders internacionales que puedan participar en esto, nos permitan estructurar una compra G2G, gobierno a gobierno, con países como Estados Unidos o China, para poder asegurar rápidamente producto. Cualquier otro tipo de posibilidad, no me cabe menor duda que no menos de 6 meses voy a darles para que pueda llegar 1 kilo de fertilizante, si es que el gobierno, tal como está, entra a esta empresa. Y no es que no, finalmente puede ser una acción que sume, sí, pero lo que queremos, esto ya ha sido discutido, rediscutido, lo que el agricultor quiere, y como lo dicen los productores, la planta no espera, la planta necesita ser alimentada, y esa es una realidad objetiva. Nosotros con esto no desestabilizamos al profesor Castillo, no soy fujimorista, no soy aprista, hemos más bien apoyado el cambio. Todo nuestro mundo rural campesino votó por un cambio responsable, pero ya al presidente Castillo nos hemos reunido con él, hemos aportado a la discusión, a prevenir esta crisis. En el momento que usted se reunió en varias oportunidades usted con el presidente Castillo, en la última oportunidad, ¿qué les dijo, qué les prometió, qué les ofreció? Él fue el 30 de noviembre, la última oportunidad que nos hemos reunido con el presidente Castillo. Estuvo el viceministro Alex Contreras del MEF, que todavía sigue en función, no me dejará mentir. Me debe más bien allí una apuesta en la Rosa Náutica, porque les había cantado que sus medidas Guanucha y Safe Agro eran verdaderamente medidas tangenciales, nada representativos, y de hecho hoy día han atendido a 9.000 agricultores cuando nuestro grueso de productores es 2.200.000. Son medidas verdaderamente que no aplican, que no funcionan, que nacen de la burocracia, que no reconocen cómo vive el campesino. ¿Pero qué le ofreció, el presidente en ese momento? 720 millones de soles. Trabajamos con, adicionalmente, la oferta del presidente era que en 8 días solucionábamos el tema. Han pasado nosotros, 4 meses. Han pasado 4 meses, ¿sí? Eso es innegable. Y quedará obviamente en el análisis del presidente. No por hacer público esto, yo lo desestabilizo. Lo que tenemos que evidenciar es que su entorno, señor presidente de la República, hay gente pues, que no produce, que no conoce, que no sabe. Eso no me hace enemigo del presidente.
como Conveadro seguimos teniendo la responsabilidad con la nación peruana de sentarnos el día de ayer en el Congreso de la República para exponer propuestas y medidas de solución. Esas medidas que no le dan pues su entorno, porque su entorno le canta cuentos de sirena, cantos de sirena que lo hacen pensar en otra realidad. Y hoy día los hechos tangibles muestran que viene una crisis alimentaria en los próximos 2 meses y que si ustedes, el gobierno, el Congreso, no toman las decisiones correctas con gente que conozca, que pueda abordar la solución, que pueda gerenciar ese proceso, logística, distribución, y no solamente para sembrar, apreciados amigos, José, también implica que esta misma expertise que tenemos que llevar adelante tiene que asegurarnos el mapeo de los alimentos a nivel nacional en las campañas de cosecha por regiones y trasladarlas a los que nosotros hemos denominado mercados populares, con la intervención del gobierno para poder trasladar estos alimentos a costo del Estado peruano, sin mermas, y que puedan asegurar la provisión de alimentos también en comedores populares, en ollas comunes. Esto nos compromete a todos, y vuelvo a decir, un tema de participación desde esta autoridad, con agentes multisectoriales, multidimensionales, también con la inclusión pues objetiva de los gobiernos locales y regionales que están en los territorios, que en esa declaratoria pírrica, pues absurda, de emergencia de la agricultura que ha dado el Ministerio de Agricultura sin presupuesto, no ha incluido a ningún otro ministerio, no ha incluido a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. O sea, ¿esa también es acaso nuestra culpa? ¿Es que acaso no podemos pensar en medidas amplias que solucionen el hambre, que solucionen la producción? ¿Qué va a significar, señor Cárdenas, que así como estamos en los próximos meses, no podría haber producción de arroz, de papa, de maíz, de hortalizas, de verduras, de legumbres? ¿A ese legumbres nivel podemos llegar? Sí, sí, claro. Claro que sí. Y no es porque nosotros rehuellamos a trabajar, a producir leche, carne, huevos, cerdo, o sea, toda la afectación. Yeah. No solamente con el tema de campo, ciertamente fertilizantes es campo, pero menor oferta de alimentos en el mundo implica incrementos de precios de soya, maíz, aceites, trigo, directo a la avena a los pobres del Perú, 4 millones de familias en el país. Esa es la realidad objetiva y eso es lo que debe hacer un presidente, eso es lo que tiene que hacer un ministro, gerenciar, ser un estadista, hacer un análisis internacional. Y por eso vuelvo a decir acá, este señor del Ministerio de la Producción, verdaderamente no sé qué produzca, pero está viviendo en un mundo paralelo. Está viviendo en un mundo paralelo. Por favor. Ahora, el otro argumento que siempre en los últimos días se conoce es que se va a brindar guano en la isla, ¿no? ¿Esto es una salida o simplemente es un efecto mediático? Y otra vez aquí creo que la gente que le da estos mensajes al presidente de la República lo hace caer en error, lo hace caer en error. Miren, se ha dicho históricamente que la producción de guano de isla era por 20.000, 25.000 toneladas. Ahora van a hacer que los guanáes, cormoranes y demás aves piqueras van a defecar 5 veces más. Algún tipo de alimentación especial le darán, ¿no? No lo sé. Pero bueno, asumiendo que tienen ellos el know-how para eso, estas 104 mil toneladas que dicen que van a revolucionar la extracción de guano de isla, también más allá de ver qué tipo de afectación tenga en el ecosistema este tipo de depredación, ya no quiero entrar en ese análisis, implica que esas 104 mil toneladas no son compatibles con el 1.4 millones de toneladas de fertilizantes. Y para hablar solamente de urea, el aporte del guano de isla es de 14% de nitrógeno. El aporte de la urea en nitrógeno es 46%. Entenderemos que kilo a kilo no es exactamente lo mismo y que con mucho esfuerzo estamos hablando del 3 o 4% si es que el Ministerio de Agricultura ha logrado que las aves guaneras defequen 5 veces más.
algún secreto deben tener allí, bueno, pero sería mejor que ello vaya a producción agroecológica, a frutales, a suelos que tienen demandas de sales, por ejemplo, y que obviamente están allí los ingenieros agrónomos, que son los que manejan el tema. Yo no voy a meterme a eso, pero yo soy un simple y pobre productor más de la agricultura familiar, pero con algo de capacidad para poder informarme y no poder pues patinar en propuestas que pueden tener buena intención, pero que muy por el contrario, cuando no existe el efecto esperado, ¿qué es lo que va a generar en los agricultores? Obviamente, pues, disconformidad, cuando no lleguen a todos los territorios, a todos los espacios. El agricultor, si no siembra, no trabaja. Si no cosecha, no busca renta. Si no renta a su familia, no come. Entonces nos van a tener en las calles. Y eso es lo que estamos alimentando, el descontento nacional, porque el entorno del presidente y esta gente verdaderamente, pues, no está viendo soluciones integrales al problema. Hemos aplaudido, desde Conveagro, hemos aplaudido la decisión del presidente de poder corregir el tema de la leche, por ejemplo. Y ¡bárbaro! ¡Hay que aplaudir! Había allí una propuesta del gremio de la Asociación de Ganaderos Lecheros, lista. Y porque estaban esos técnicos, hemos conseguido una norma justa. Pero en este caso, son los funcionarios del ministerio, pagados con dinero del gobierno, del Estado peruano, de todos los contribuyentes que somos nosotros, los que deben pensar, pues, no en repartijas de espacios, de sitios, pensar en las soluciones que necesita el país. Esa es la responsabilidad por la que hemos votado los campesinos, los agricultores. Muy bien, don Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención del Agro Peruano, Conveagro, ha sido un gusto conversar con usted. No deja la preocupación, ciertamente, y ojalá que se puedan encontrar soluciones. Ojalá, la verdad que lo decíamos de todo corazón, ¿no? Usted nos ha explicado un panorama un poquito sombrío, ¿no? Pero hay que agotar todas las vías, ojalá, para solucionar. Le agradezco la gentileza, como siempre, muy amable, ¿eh? No, muchísimas gracias, y está en manos del Estado solucionar. Gracias. Hay que ponernos a trabajar hoy. Muchísimas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.